En la planicie africana vivía un negro llamado Marimbo. Marimbo era un hombre hábil con su machete y gracias a su habilidad había logrado construir las puertas y las ventanas de su casa. Marimbo no era un hombre para estar encerrado, así que un día cogió su machete y con ella cortó la soga que lo amarraba. Esperó el descuido del capataz y se fugó a través de la selva.